tardes y bienvenidos a todas las bandas que se han interesado por la propuesta de información que nos van a proporcionar los compañeros de Diego. Ante todo, en la citación y la difusión que ha habido para esta jornada, estaba comprometido, ¿no se oye? Estaba comprometido, ¿ya? ¿Así? Oído. Nuestro consejero, don Marcos Ortuño, el consejero de Cultura, de Turismo, de Deportes y de Residencia, y ayer nos dijo que no le iba a ser posible acompañarnos. Se delegó el director general de Vista, la persona que nos acompañó el último día de la federación, don Manuel Teguián. Tampoco ha sido posible por su parte, porque ya tenía la agenda cubierta. Y bueno, pues vamos a abrir esta jornada, que como decía, fue una propuesta de una asamblea. Agradecemos por lo menos el interés que ha mostrado por asistir, aunque no les ha sido posible. Y esperemos que en otra ocasión pues, nos acompañen y que también, pues eso, que se acerquen al movimiento que somos 50.000 personas en toda la región, y que estamos dando una base cultural pues, a toda la comunidad. Entonces, agradecer por lo menos lo que en principio yo puedo ser, pero si no puedo ser, pues ya, ese intento de poder asistir. Como decía, os agradezco que estéis aquí. Valoro que este tema, que creemos que es muy importante y que salió de la asamblea de Calasparra, la última asamblea, donde Francisco, que tenemos aquí, presidente de ICLA, y puso en común pues eso, el logro que habían tenido de ser reconocidos, declarados entidad pública, y la importancia y la pantalla que así sucintamente nos contaron. Entonces, ahí mismo en la asamblea le dijimos, Francisco, podéis ayudarnos y ponernos en cuestión a todo el mundo e informarnos de vuestro proceso, porque es un proceso que verán. Dice, no hay inconveniente, y entonces por eso se ha organizado esta jornada que la organizó Ana Belén Barceló, vicepresidenta de la federación, que ha estado en esta última legislatura, o sea, en esta última asamblea. Y hoy, por motivos de trabajo, no le es posible estar aquí, pero es la persona que se encargó de buscar toda la infraestructura, los ponentes, que creo que ha sido, pues eso, como todo ya, muy bien hecho. Pero agradecemos, aunque no esté aquí, pues todo su trabajo y toda la labor que ha hecho para que hoy podamos estar todas las personas que estamos aquí. Y nada más, deciros que es una alegría que haya esta respuesta, porque sabemos que no siempre se responde así. Y que agradecemos que valoréis pues, lo que hoy se va a poner en común en esta jornada. Pues vamos a empezar ya, sin más demora, la primera ponencia, que es la de Francisco Muñoz Castaño, presidente de la Asociación de la Música de Tecla, y Francisco Ortiz Juan, que es el tesorero de la Asociación de la Música de Lleida. Voy a decir mínimamente un poquito de ellos para que los conozcáis. Francisco Muñoz Castaño cursa sus estudios de bachiller en el Instituto de Enseñanza Media de Lleida, emprende su vida laboral en 1967 como administrativo. Durante la misma es elegido presidente de Comunex, socio del mueble y de la región de Murcia, durante un periodo de 4 años, organizando junto con el IRFO la implantación de diversas oficinas comerciales en varios países de Europa, Asia y América. Sigue su actividad como gerente y director comercial y financiero en empresas del sector, y en el año 1998 forma su propia empresa hasta la fecha. Dentro de la actividad de la Asociación de Amigos de la Música de ICLA, forma parte de la Junta Directiva como vocal en los años 2010 a 2012, como tesorero en los años de 2012 a 2016,
y desde 2016 fecha que ocupa la presidencia de la Asociación de Amigos de la Música de Yerba. Francisco Ortiz Juan, que es el tesorero, nació en Yerba hace 63 años. Allí estudió bachiller en el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Azorín. Se evalúa en Derecho por la UNED, realizó el máster de acceso a la abogacía y superó el examen del Ministerio de Justicia para ejercer su profesión de abogado. Trabajó durante 12 años en la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo y después estuvo prestando su servicio durante 25 años, 20 como director de oficina, en la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Actualmente forma parte como tesorero de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos de la Música del Mediterráneo. Ellos dos nos van a hablar de algo muy importante. La Asociación de Amigos de la Música de Yerba, de utilidad pública, antes de ser de utilidad pública y después, y todo el proceso. Tienen la plataforma. Son Francisco y Colón. Buenas tardes. Estoy bien, ¿no? Sí, bienvenidos todos. En primer lugar, evidentemente, agradeciendo vuestra presencia aquí, porque creo que es un tema, creemos que es un tema de interés global, y cuanto más asociaciones nos federamos de este tipo de cosas, pues mucho mejor, porque seremos mucho más fuertes, ¿verdad? Y primera por eso. También, por supuesto, agradecer a las Industrias Culturales de las Artes, la ICA, como la Comunidad Autónoma de Murcia y la Universidad, por habernos pedido a estos locales, que al fin y al cabo estamos en un centro de cultura importantísimo, donde se gesta la raíz de un futuro para nuestros jóvenes, para que mañana seamos un país pues, mucho más formado, mucho mejor y mucho más potente en cuanto a lo que es la base de cualquier país, de la cultura. Y aquí es un templo de ella, que mejor sitio, como no, para poner este tipo de cuestiones. Bien, sin más preámbulos, en principio voy a empezar simplemente leyendo qué significa la declaración de utilidad pública. Y lo textualmente. La utilidad pública se refiere a aquella actividad o bien de servicio que se es beneficio de interés colectivo, ya sea para los ciudadanos de un país o a mayor escala para la humanidad en su conjunto. No existe un concepto único y general, pero su idea central es el beneficio de un amplio sector de la sociedad, o sea, ser útiles a la sociedad. Entre los objetivos perseguidos por la sociedad de la utilidad pública se encuentran la educación, conciencia cívica, desarrollo científico, cultura, deporte, sanidad, promoción de las normas de la Constitución, promoción de los derechos humanos, cooperación para el desarrollo, protección de la mujer, protección de la infancia, defensa del medio ambiente, protección de la igualdad y tolerancia, defensa de los consumidores, etcétera, etcétera. Con esas bases, y entendiendo después de 40 y tantos años, vamos a hacer 50 años, el año que viene, la formación del origen de la Asociación de la Música de Yerba, entendemos que la trayectoria y la voz que se ha llevado a cabo responde de una forma bastante contundente a estos parámetros. Creemos que somos una unidad pública. Nuestros objetivos, así forman nuestros estatutos, si lo dicen, es de a través de la enseñanza musical y fomentar la misma, ser al mismo tiempo pues, potenciar los valores que todas estas cosas llevan consigo. Entendiendo eso y entendiendo también que a estas alturas consideramos muy beneficioso y oportuno que un respaldo de una entidad como es el Ministerio del Interior sería bueno e importante de que reconociera esta labor de forma oficial, nos daría mucho mejor cobertura, no solamente a nivel social, sino a nivel de lo que significa. Porque eso te da un respaldo importante y nos sitúa y nos pone en valor ante la sociedad de lo que estamos haciendo. Y no solamente le enseñamos el bienestar, sino que a través de eso es el vehículo que utilizamos. Pero no solamente es el vehículo, sino lo que significa, lo que va detrás de ese tractor, que es toda una serie de valores, de enseñanza, de cohesión social. Tener en cuenta que en nuestro caso, por ejemplo, contamos con instalaciones importantes, que no es casual, es el trabajo y fruto de casi 50 años de trayectoria, y con eso contamos con instalaciones dignas, y un alumnado que ronda los 800 alumnos, que no es ninguna broma, una plantilla fija en nómina de unos 30 profesores,
Y esta cosa hace que realmente a nivel social tengamos un peso específico importante a nivel local. Pero siendo, creo que la ciudad ha merecido por lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo, lo que hacemos, todas las soluciones, se merece ese reconocimiento, porque creo que esta labor es, le digo, el crear unos bases sólidas, importantes y fuertes para una sociedad un poco mejor, menos crispada, más tolerante y donde los valores prevalezcan sobre las tensiones que del día a día son pequeñas. Ojalá sea así, ojalá pongamos nuestro grano de arena para hacer un mundo un poco mejor a través de mejores personas. Y sin más, dejo la palabra a nuestro tesorero, que también va a apuntar a los detalles sobre lo que significa estos ganadores. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Yo, como ha dicho Ginesa, soy Francisco Ortín y soy el tesorero de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. La verdad es que me voy a extender poco, porque la introducción ya la ha hecho el presidente, y quizá lo más importante, lo más relevante, sea lo que nos dirán después María y Tomás, que son nuestros asesores y que son los que, digamos, confeccionaron el expediente para que al final culminara la idea de ser declarado como Asociación de Utilidad Pública. Había tenido utilidad pública, quizás yo lo cambiaría por ser una asociación más que de utilidad pública, de necesidad pública. Como bien ha dicho Paco, vamos a cumplir 50 años y la historia de la ciudad de Yecla, en este caso, no se podrá escribir en estos últimos 50 años sin estar unida a la historia de la Asociación de Amigos de la Música. Quiero significar, o quiero hacer valer, cuál es el cambio que nuestra asociación ha sufrido después de haber sido reconocida como entidad de utilidad pública. Y si ustedes me lo permiten, voy a poner un par de ejemplos y con esto ya acabo mi intervención. Nosotros, antes de ser declarados de utilidad pública, aproximadamente hace unos años, teníamos aproximadamente unos 400 asociados que tenían de alguna manera vinculación con nuestra asociación. Estos asociados pagaban una cuota anual de 25 euros. Ahora, después de dos años, y gracias a la difusión que hemos hecho y a una labor de concienciación, digamos, muy intensa, que no acaba nunca, pero bueno, gracias a esa labor de concienciación, ahora mismo tenemos aproximadamente unos 550 asociados y que pagan una cuota anual de 40 euros. Cuando estamos pagando 25 euros, las 25 euros que salen del bolsillo de los asociados, y ahora que pagan 40 euros, al ser declarados de utilidad pública, Hacienda les permite a estos asociados tener una desgravación en la cuota del impuesto de la renta de las personas físicas del 80% de los primeros 150 euros que aporten a cualquier tipo de asociación como la nuestra, declarada de utilidad pública, o cualquier otra asociación o fundación que tenga el mismo beneficio fiscal. De tal manera que esos 40 euros, en muchos casos, significan para el asociado solamente 8 euros. Es decir, los otros 32 euros automáticamente, sin que haga nadie nada, es decir, el mismo borrador ya le aparece en el borrador de la declaración de la renta, automáticamente, como digo, se degrada de su declaración. Es decir, si antes estaban pagando 25 euros y les costaba 25 euros, ahora pagando 40 euros solamente les cuesta 8 euros. Lo que pase o lo que sobrepase de esos 150 euros también tiene una degradación que como mínimo sería del 35%. Digo mínimo porque se puede aumentar hasta el 40%. Seguramente ahora Tomás y María darán más información sobre esto. Bien, y otro ejemplo sería con las personas jurídicas, con las empresas. Nosotros, antes de ser declarados de utilidad pública, pues teníamos un par de empresas que eran amigos de la música, porque tenían algún tipo de vinculación, incluso familiar,
con la música y siempre nos aportaban alguna donación. Ahora ya no tenemos dos, tenemos cinco o seis que se pueden beneficiar de una desgravación en el impuesto de sociedades de hasta el 35%. Con lo cual hay muchas empresas que una parte del beneficio social lo destinan a sociedades sin ánimo de lucro, como puede ser la nuestra, y encuentran un incentivo al ver que existe una desgravación fiscal, que en el caso, como digo, de las personas jurídicas es del 35%. Estos son dos ejemplos del cambio que se ha producido al tener la declaración de utilidad pública. Hay otros beneficios fiscales o otros beneficios, como por ejemplo el acceso a subvenciones, que en algunos casos solamente se puede acceder si la asociación solicitante, en este caso la nuestra, pues ha sido declarada de utilidad pública. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que yo quería aportar a lo que ha dicho Paco, desde la experiencia de nuestra asociación y el cambio que estamos sufriendo a mejor, porque de todos es sabido que las dificultades que tenemos para financiar los proyectos que tenemos por delante, ¿no? Entonces, al necesitar financiación, si hay unos incentivos fiscales, pues nos puede favorecer que obtengamos ese tipo de financiación. Y nada más, yo creo que con esos dos ejemplos, digamos, centro un poco dónde están los beneficios, sobre todo para la gente que nos aporta ese tipo de financiación. Muchas gracias. Ahora, si no tienes inconveniente, Tomás, María, ellos como nuestros asesores, que han sido los que han llevado todo el peso de lo que ha sido la negociación y la tramitación para llegar a esta consecución, como cambio estatutario y otras cosas más, ellos explicarán cuál es el procedimiento y, por supuesto, se brindan a vuestra disposición para cualquier cosa que sea de utilidad, pues poder echaros una mano. Buenas tardes. Ah, perdón. Me callo. Este se oye bien. Organizaciones empresariales fiscales,
y es autor de varios estudios de viabilidad y redacción de proyectos empresariales. Durante 18 años ha desarrollado todo este trabajo. También es socio director del área de editores de la Sociedad Hípica Álava. En su despacho de auditoría de cuentas, con experiencia de más de 25 años en realización de auditorías externas a empresas públicas y a funciones y asociaciones. También recientemente en consultoría de empresas y en el Instituto Colegio Económico de la Comunidad de Gestión actualmente las responsabilidades de delegado de forma de articulado. En cuanto a María Graski, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Murcia. Tiene el máster de Auditoría de Cuentas de la Universidad de Murcia, miembro del registro de expertos contables, economista colegiada del Colegio de Economistas de Murcia. En el área de experiencia profesional, se ha desarrollado en la área de consultores de Murcia, desde 2005 hasta la actualidad, realizando durante más de 18 años un trabajo como profesional en temas de debilidad, estudio de costes, valoración de empresas, gestión integral, control y seguimiento de pagos de mandos en cuanto a las áreas de la auditoría específica en la ROA, igualmente de 2012 con actualidad, y tiene un espacio de auditores de cuentas con experiencia de más de 25 años. Tiene interés en consultoría empresarial, diagnóstico de empresas, planes de debilidad, creación de empresas, fiscalidad en el ámbito empresarial y profesional en empresas. Pues estas son personas cualificadas, nos van a hablar pues, de la presentación de la administrativa y requisitos estatutarios y los aspectos fiscales de la utilidad pública para las entidades y para los colaboradores. Buenas tardes y muchas gracias por esa presentación. En principio, queríamos dar las gracias precisamente a la Federación por contar con nosotros y sobre todo a la Asociación de Amigos de la Música de Yecla por contar con nosotros para ese proyecto que inicialmente querían llevar a cabo, que era realmente ser una asociación de utilidad pública. Cuando le presentamos en su día nuestro proyecto, en principio, realmente hay que ser claros. Sí que es cierto que tiene una serie de ventajas, pero también tenía una serie de obligaciones que les pusimos encima de la mesa para que tuvieran claro que no solamente son ventajas, sino que esas ventajas van acompañadas de una serie de obligaciones que luego, en principio, en nuestra ponencia intentaremos decirles. Sí que les quiero decir una cosa, que esas obligaciones se superan. Es decir, no son un problema. Al final son obligaciones fundamentalmente de carácter administrativo y contable. Es decir, no es otra cosa que llevar un control a la gestión que yo creo que es necesaria independientemente de que seamos de utilidad pública o no lo seamos. Con lo cual, si llevamos ese control en la gestión, esa transparencia que nos obliga el ser de utilidad pública, yo creo que vamos a salir favorecidos todas las asociaciones. En principio, creo que va a ser interesante. Nos ha presentado, somos del despacho de áreas consultores, tenemos despacho en Yecla, que es bueno, que lo regento yo ahora mismo, y tenemos despacho en Murcia, tanto de áreas auditores como de áreas consultores. En Murcia está María dentro del departamento de auditoría. Iba a venir José Ignacio Gras, que es el gerente de todo el despacho, no sé si luego tendrá oportunidad de venir y ya se presentará él. Y estamos a su disposición para cualquier duda, pregunta o consulta que nos quisieran hacer. Si podemos, al final se la haríamos, y si no, bueno, pues quedaríamos pendientes e intentaríamos responderla. En lo que nos han dado de lo que es el orden, en principio íbamos a empezar a hablar de lo que era, iba a hablar yo de lo que es todo el tema de procedimiento de solicitud, pero realmente ese tema lo va a desarrollar María, porque es la persona encargada que ha llevado a cabo, no solamente de la asociación, sino de muchas otras asociaciones ante la consejería, todo el procedimiento, toda la documentación que realmente necesitan, incluso subsanando después, pues bueno, cuando faltaba algún documento y demás. Con lo cual, le paso la palabra a María y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la tramitación administrativa y los requisitos estatutarios que necesita cada asociación. Sí.
Gracias. Tengo la pantalla. Gracias. Vale, empezamos con el marco normativo que rige a todas las asociaciones de utilidad pública. Vale, las dos normativas más importantes, que ahora luego las iremos viendo, es la Ley Orgánica 1/2002 y la Ley 49/2000 del 2002. ¿Vale? Son las dos que más nos afectan. Vale. Para la obtención de la declaración de utilidad pública se establecen una serie de requisitos, ¿vale?, que están reflejados en el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002. Estos requisitos tienen que ver con la finalidad, con la actividad, con la junta directiva, con los medios de los que dispone la asociación, con el tiempo y con la disolución. ¿Vale? Para cumplir con todos estos requisitos hace falta modificar los estatutos, porque lo normal es que las asociaciones no cumplan todos esos requisitos, pero eso simplemente se hace una modificación de estatutos, se hace una asamblea para modificar los estatutos. Voy a ir explicando cada requisito, lo que quiere decir, para que veamos que no... ¿Vale? El de la finalidad. En los estatutos de la asociación tiene que quedar claramente reflejado que los fines estatutarios tienden a promover el interés general. ¿Vale? Es uno de los requisitos que pone. En principio, las asociaciones de música que estáis aquí serían de carácter educativo y cultural, o sea que sí que se cumple. ¿Vale? El siguiente requisito es de la actividad. ¿Y qué quiere decir? En los estatutos tiene que quedar reflejado que la actividad de la asociación no está restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, ¿vale? Tiene que ser una asociación que puedan usar que puedan usar sus servicios no solo sus asociados, ¿vale? Eso también tiene que quedar reflejado en los estatutos. Otro de los requisitos tiene que ver con la junta directiva. ¿Qué dice de la junta directiva? Que los cargos de la junta directiva deben de ser gratuito y tiene que estar reflejado en los estatutos. ¿Vale? No obstante, en los términos y condiciones que se determinen en los estatutos, los mismos pueden recibir una retribución adecuada por la realización de servicios diferentes a las funciones que le corresponden como miembros de órganos de representación. Eso es decir, que si el presidente de la asociación realiza otra actividad que no tiene nada que ver con la junta directiva, sí puede recibir una retribución. En este caso, si es profesor o da clase, en ese caso sí podría tener una retribución, ¿vale? Pero por el cargo de presidente no puede. Y tiene que estar dicho en los estatutos. Otro de los requisitos son los medios, que dice que las asociaciones tienen que contar con medios personales y materiales adecuados y con la organización idónea para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios. ¿Esto qué quiere decir? Que el patrimonio neto de la asociación tiene que ser positivo. Es decir, que su activo debe de ser mayor al pasivo. Este punto es importante por una razón. Es decir, al final, lo que nos va a analizar la consejería, quien nos tiene que considerar como utilidad pública, va a ser un balance que le tenemos que aportar. En ese balance, en ningún caso tiene que haber un patrimonio neto negativo, que a veces, en determinados periodos, sí que se podría dar. Es importante que antes de esa solicitud se hagan los ajustes necesarios en balance, porque así en otros casos se ha tenido que hacer, para que en su caso no hubiera un patrimonio neto negativo. Es decir, que en un balance de situación, que lo que es el patrimonio neto, es decir, activo menos pasivo, no sea negativo. Independientemente de que yo tenga muchos medios materiales, medios humanos, es decir, es un dato objetivo en un balance, que eso lo van a analizar sí o sí. Quisiera hacer, vamos, solamente ese inciso. Vale. Otro de los requisitos tiene que ver con el tiempo, ¿vale? Es decir, las asociaciones tienen que estar constituidas al menos durante los 2 años anteriores inmediatamente a la solicitud de utilidad pública, ¿vale? Y por último, la disolución. ¿Qué quiere decir? Que los estatutos tienen que quedar reflejados que en caso de disolución
se destinará la totalidad de su patrimonio a otras entidades consideradas como beneficiarias del mecenazgo a los beneficios de la Ley 42/2002, es decir, a asociaciones de utilidad pública. ¿Vale? Eso también tiene que quedar reflejado en los estatutos para poder solicitar utilidad pública. ¿Vale? Ya hemos visto los requisitos, que todo se haría con una asamblea para modificar los estatutos e incluir todos esos requisitos que ya hemos dicho. Ahora vamos a ver el trámite, ¿vale? El trámite, a ver, la solicitud de declaración de utilidad pública se realiza en el registro de asociaciones. Aquí en este caso es en el registro de asociaciones de la región de Murcia. Y hay que aportar una serie de documentos, que hay que aportar una solicitud, un informe justificativo, una memoria de actividades, las cuentas anuales, certificado de Hacienda y de la Seguridad Social, el alta en el IAE y un certificado de acuerdo. Ahora voy a ir explicando cada uno de estos documentos, ¿vale? Para que sepamos a lo que se refiere. Antes de nada, lo más importante, las asociaciones que desean solicitar la declaración de utilidad pública deben aplicar el plan de contabilidad de entidades sin fines lucrativos. ¿Vale? Es decir, la asociación tiene que llevar una contabilidad acorde al plan contable de entidades sin fines lucrativos. Eso es lo primero. Aparte de cumplir con los requisitos que ya hemos dicho, tiene que llevar contabilidad. ¿Vale? Y aquí tenemos los dos planes que hay. Dependiendo de si es PYME o no es PYME, pues aplicaríamos un plan o otro. La asociación. Vale, empezamos con los documentos, ¿vale? El primer documento que hemos dicho es la solicitud. Pues nada, eso es un modelo que hay en la página de la comunidad, en la sede electrónica, que se descarga y se rellena, ¿vale? No tiene mayor... El siguiente documento, ¿vale?, que hay que aportar es un informe justificativo de los objetivos de la asociación. En este informe, ¿vale?, hay que hacer especial referencia a que las actividades que realiza la asociación son de interés general, ¿vale?, de conformidad con las enunciadas en el artículo 32.1, que ya lo hemos visto antes, que tienen que ser actividades de interés general. Tanto las educativas como las culturales estarían dentro de esas actividades, que es el caso de las asociaciones de música, ¿vale? Ahí se cumple tanto el educativo como el cultural. Otro de los documentos es que hay que elaborar una memoria de actividades, ¿vale? Hay que hacer una memoria de actividades de los dos años anteriores. En la memoria de actividades también hay un modelo que se descarga también de la página de la sede electrónica de la comunidad, y esta memoria de actividades pues tiene, hay que poner los datos de la entidad, los fines estatutarios, los números de socios. Hay que hablar de las actividades que se desarrollan, los resultados y los beneficios, el personal y los medios materiales de lo que cuenta la asociación y las retribuciones de la junta directiva. ¿Vale? Esta es la memoria de actividades. Luego están las cuentas anuales, que también hay que aportar la de los dos ejercicios económicos anuales anteriores. ¿Y lo de las cuentas? ¿Vale? Y las cuentas a... Las cuentas anuales son una memoria económica que se elabora conforme al plan de contabilidad, un balance de situación y una cuenta de resultado. ¿Vale? Por eso es importante que la asociación se rija por el plan de contabilidad de entidades sin fines lucrativos. ¿Vale? En la página de la comunidad también hay un modelo para realizar estas cuentas anuales. Aunque va todo en blanco, pero bueno, te ponen un modelo que no vale. Vale, otro de los documentos que hay que aportar es el certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias y de seguridad social. Pues nada, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria de la Seguridad Social se descargan ese tipo de certificados. También hace falta el certificado de alta de actividad en Hacienda, igualmente en la página de Hacienda de la Agencia Tributaria se descarga. Se solicita para todos estos trámites, hace falta la firma digital. Importante que la asociación disponga de firma digital. Otro de los documentos es el certificado de acuerdo de la asamblea que solicita la declaración de utilidad pública. ¿Vale? Es decir, tienen que ser los socios los que soliciten en asamblea
la utilidad pública, ¿vale? Entonces hay que aportar el certificado de ese acuerdo de asamblea. Luego, una vez que está toda esa documentación, se aporta por sede electrónica, y en el caso de que falte alguna documentación o algún requisito, pues nada, el registro de asociaciones solicita la subsanación, y finalizado el procedimiento, se publica en el BOE y se inscribe en el registro la declaración de entidad de utilidad pública, ¿vale? Y así ya, una vez que se publica en el BOE, la asociación ya es de utilidad pública. Ahora vamos con las obligaciones. Una vez que ha sido declarada de utilidad pública, la asociación va a tener una serie de obligaciones, ¿vale? Aquí tenemos, pues, una de ellas, que ya lo hemos comentado, tiene que llevar su contabilidad ajustada al Plan General de Contabilidad de Entidades y Fines Lucrativos. Otra de las obligaciones es que debe rendir cuentas anuales en el plazo de 6 meses desde el cierre del ejercicio, ¿vale? Las cuentas anuales ya hemos dicho que era la memoria, el balance y la cuenta de resultados, ¿vale? ¿Pero ese rendimiento de cuenta aquí se ve? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿El rendimiento se ve cuenta aquí? Rendir cuentas quiere decir, lo que pone ahí abajo, eso significa que hay que formular, aprobar y presentar las cuentas anuales, que son la memoria, las aprueban los socios, perdón, la formula la junta directiva, las aprueban los socios y se presenta en el registro de asociaciones, ¿vale? Todo. Esas tres cosas es rendir cuentas, ¿vale? Formular, aprobar y presentar. En el plazo de 6 meses, ¿vale? Todo eso hay que hacerlo en el plazo de 6 meses. Luego tenemos, también hay que presentar junto con las cuentas anuales, también hay que presentar una memoria descriptiva de las actividades, que como ya hemos visto, para la solicitud de utilidad pública había que hacerla. Pues ahora todos los años hay que hacer también una memoria de actividades. Otra de las obligaciones es que una vez que es declarada de utilidad pública, tiene que presentar el impuesto de sociedades todos los años, ¿vale? Luego hablaremos del impuesto de sociedades. Y otra de las obligaciones, pues, por ejemplo, tiene que facilitar a las administraciones públicas los informes que éstas le requieran. Entre ellos están, que lo pone ahí abajo, es presentar en el plazo de 6 meses en Hacienda las cuentas anuales y la memoria. Y luego también tienen que presentar el modelo 182, que es el de los donativos, ¿vale? Y ahora ya pasamos con los derechos, con los beneficios que tiene el ser declarada de utilidad pública. Me toca a mí ser el bueno, ella ha sido la que os ha obligado a todos a hacer aquí de todo, ahora me toca a mí hacer de bueno y decir cuáles son realmente las ventajas que podemos obtener desde un punto de vista, tanto desde el carácter social que pudiera tener la asociación, como de un carácter económico o fiscal. En principio, quisiera comentar una cosa, es decir, todas las obligaciones que hemos comentado anteriormente, si las analizamos, son puramente de gestión, es decir, porque realmente rendir cuentas, entiendo, independientemente de que se sea de utilidad pública o no, habrá una asamblea en la cual se presentarán unas cuentas. Y habrá un presupuesto que puede ser exclusivamente de caja, de ingresos, y no exactamente que se adecue a lo que es el plan general, pero una rendición de cuentas siempre la hay. Una memoria de actividades siempre la tendréis, es decir, me imagino, entiendo, que siempre habrá una memoria de actividades que también se expondrá en una asamblea. Con lo cual, si se analizan cuáles son las obligaciones, realmente no hay que considerar que es que no vamos a poder hacerlas, ¿no? Porque cuando ha empezado a decir las obligaciones he visto algunas caras que digo, no, realmente se puede hacer y yo creo que se puede conllevar. Y dicho esto, bueno, partimos ahora de realmente, bueno, hemos visto obligaciones, ¿qué derechos tiene el hecho de que ya nos han publicado en el boletín, ya somos de utilidad pública, bueno, y ahora qué, ¿no? ¿Qué pasa con esa asociación de utilidad pública? Bueno, pues esa asociación va a tener una serie de derechos que la propia ley, la ley 1/2002 de asociaciones ya le establece. Ahí establece, yo creo, voy a remarcar tres, aunque son cinco o tres. Una es usar la mención declarada de utilidad pública en todas clases de documentación.
que aunque sea algo obvio, realmente luego veremos que yo creo que sí que le va a dar un carácter a lo que es la asociación. O sea, esa asociación puede utilizar esa denominación en toda su documentación. Importante. Otro de los beneficios que tiene va a ser que va a tener una serie de exenciones y beneficios de carácter fiscal. Es decir, la fiscalidad de esas asociaciones va a tener un beneficio importante. Y otro de los beneficios que va a tener la asociación es de carácter económico. Porque determinada normativa le van a favorecer a las asociaciones de utilidad pública. Tiene un beneficio también el hecho de que puede tener asistencia jurídica gratuita, según establezca la normativa. En principio yo lo que he visto que esa asistencia gratuita es en el caso de un proceso y que la propia asociación justifique que no tiene fondos suficientes, con lo cual sí que tendría esa asistencia gratuita, es decir, insuficiencia financiera para llevar a cabo un proceso, con lo cual podría tener la asistencia gratuita. Es el caso que yo he visto. Pero yo me quiero centrar fundamentalmente en esas tres ventajas que he comentado. El hecho de poder, ante la sociedad, decir que soy declarado de utilidad pública, el hecho de que voy a tener unas exenciones y beneficios fiscales y voy a tener unos beneficios económicos. Si en esos tres aspectos que he dicho, es decir, sociales, económicos y fiscales, ¿por qué creo, independientemente del carácter fiscal que ha comentado Paco, te tuteo, Paco, la posibilidad de obtener más recursos y tal? Yo creo que el reconocimiento que la sociedad puede hacer a una asociación de utilidad pública por el hecho de, simplemente, porque su finalidad es el interés general. Es decir, aquí, si somos de utilidad pública es porque nuestra finalidad es esa, no es otra. Es decir, nuestra finalidad no es nuestro propio beneficio, es un interés general al resto de población. Con lo cual, entiendo que ese reconocimiento social es importante. Y además, el hecho de ser utilidad pública le estamos trasladando a la sociedad de que somos transparentes. Es decir, que nos obligan a llevar una gestión que al final vamos a ser tan transparentes que los recursos que obtenemos todo el mundo va a saber dónde lo estamos empleando. Eso es una yo creo que eso es ser reconocimiento social, es importante de cara a ser asociación de utilidad pública. Con respecto a la otra pata, es decir, a la otra ventaja, que era la ventaja económica, fundamentalmente, y eso es así, cuando la administración pública va a conceder subvenciones, siempre el hecho de ser de utilidad pública, esa asociación va a tener muchas más facilidades de conseguir esa subvención. Es cierto que en muchos casos pueden optar a ella diversas asociaciones, no solamente de utilidad pública, pero no es menos cierto que la ponderación a la hora de valorar el hecho de ser de utilidad pública va a ser importante. Y por otra parte, y ya sí que es lo que ha dicho Paco, también hay que insistir en que vamos a tener mucha más capacidad económica porque hay una serie de beneficios a asociados y a donantes. Con lo cual, nuestra capacidad de financiación y de obtener recursos económicos va a ser mayor. Y por último, el aspecto fiscal, que bueno, que en principio se podía considerar que es la mayor ventaja, porque nos va a permitir o poder optar a un régimen especial fiscal que existe, que es el de entidades sin ánimo de lucro, o la famosa ley del mecenazgo, la ley 49/2002, que permite una serie de ventajas desde el punto de vista de la tributación, no solamente de sociedades, sino otra serie de tributos locales importantes, y que voy a pasar a detallaros. La ley 49/2002, la llamada ley del mecenazgo, que supongo que igual conocen todos ustedes, establece cuáles son los requisitos para poder solicitar ese régimen especial. Esos requisitos, y ahora que los vamos a ver ahora, prácticamente coinciden con los requisitos que ha nombrado antes María de qué necesita una asociación para ser declarada de utilidad pública. Y son, primero, perseguir fines de interés general. Evidentemente, es decir, si no perseguimos interés de interés general es que no somos de utilidad pública, con lo cual es un requisito que ya previamente teníamos. Que
el 70% del volumen total de ingresos, el 70% lo destinemos a esos fines que tenemos. En general, todas las asociaciones de utilidad pública destinan no el 70, sino mucho más. No tienen, ahí no hay ningún problema. Después también establece que la actividad que pueda desarrollar la asociación necesariamente tenga que estar dentro de sus fines. Pero la ley nos permite que, si tenemos una actividad que no está dentro de nuestros fines, podamos seguir optando a ese régimen especial si los ingresos de esa actividad no superan el 40% del volumen total de ingresos. Es decir, si una asociación tiene una cafetería, pongamos un ejemplo, que evidentemente son ingresos que va a obtener que no tienen nada que ver con sus fines sociales, podría seguir optando a ese régimen especial si los ingresos de la cafetería no superan el 40% del volumen total de ingresos de la asociación. Otro de los requisitos es que los cargos de los miembros de la Junta sean gratuitos, exactamente igual que el que lo hemos comentado antes. Y el último exactamente lo mismo, en caso de disolución, el patrimonio a distribuir a entidades que tengan derecho a la ley del mecenazgo. Exactamente igual que antes. Es decir, que los requisitos que nos va a obligar o poder optar a ese régimen especial, una vez que somos de utilidad pública, se cumplen. Y cuando yo he optado, esa opción evidentemente hay que hacerla a través de una declaración a la agencia tributaria, es decir, hay un modelo informativo que yo marco una X y dice, oiga, yo a partir de ahora quiero acogerme a este régimen. A partir de ahí ya, indefinidamente, estoy, hasta que yo no diga otra cosa, yo estoy en el régimen especial de entidades sin ánimo de lucro. ¿Y qué me permite así de carácter general? En principio, en el impuesto de sociedades, que todas las sociedades y todas las personas jurídicas pagan un 25%, yo voy a tributar el 10%, pero de las rentas no exentas, que ahora veremos cuáles son exentas y cuáles no. Es decir, paso de un 25% a un 10% de entrada, un 15% de ahorro. Voy a tener exención en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Voy a tener exención en el impuesto sobre bienes inmuebles. Voy a tener exención en el impuesto sobre actividades económicas. Y voy a tener exención en la llamada plusvalía municipal, en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Es decir, todos los tributos locales, con una simple solicitud al propio ayuntamiento, estoy exento de pago. Y en el impuesto sobre sociedades, las rentas que tengan que tributar, del 25 al 10. Entiendo que son beneficios que son muy, muy relevantes. Y la propia ley establece que las asociaciones de utilidad pública están consideradas entidades sin ánimo de lucro, pero solamente las de utilidad pública, el resto de asociaciones no. Es decir, el resto de asociaciones no se pueden acoger a ese régimen como tal. ¿De acuerdo? Lo que comentaba de que tributan al 10% las rentas no exentas. ¿Y por qué decimos no exentas y exentas? Es decir, la renta exenta es que no tributa nada. Es decir, oiga, es que yo tengo ingresos y no tengo que declararlos. Las rentas no exentas sí que usted tendría que declararlos y pagar impuestos por ellas. ¿Y cuáles son esas rentas exentas que establece la propia ley 49? Fijaros que dice cuotas de socios, donativos, las rentas de las actividades para la construcción de sus fines, en este caso, pues las culturales, educativas, los intereses de cuentas bancarias, los dividendos. Es decir, voy a tener una serie de ingresos que no tengo que pagar por ellos. Y no solamente eso, es decir, si yo tuviera intereses bancarios, puedo ir al banco y decir, oiga, no me retengas. Ustedes saben que hay una retención en origen de parte de los intereses. Que, oiga, que yo estoy exento. Usted págueme usted en los intereses brutos. A mí no me retenga nada. Es decir, que además de estar exenta, puedo solicitar que no me retenga nada en intereses y en dividendos que pudiera tener la propia asociación. Habla también de la ley, que, bueno, de cuáles son las actividades exentas y no exentas. Las actividades exentas, evidentemente, son todas de asistencia sanitaria, asistencia social, educación, cultural, deportivas,
hace una relación extensa, que no creo que sea el caso, porque en principio todas las asociaciones que yo creo que están aquí asistiendo entrarían dentro de esas actividades, muchas gracias, entrarían dentro de esas actividades que están exentas. Y por último, y bueno, no por último, seguiremos, todos esos beneficios que acabo de decir son para la propia asociación. Es decir, la propia asociación, dentro de su tributación, tanto en los distintos impuestos, pues va a tener ese tipo de beneficio fiscal, bonificación o bienes exención. Pero es que además hay una serie de beneficios fiscales para terceras personas. Las terceras personas que son asociados y donantes. Ya sean personas físicas o personas jurídicas. ¿Y en qué consiste ese beneficio? Pues consiste simplemente en que si usted me aporta, yo soy de utilidad pública, si usted me aporta, cuando haga usted su declaración de la renta o su impuesto de sociedades, va a tener derecho a deducirse una cantidad. Y una cantidad importante, porque por desgracia las cuotas de asociados no suelen ser muy elevadas, con lo cual normalmente se llega siempre a ese tope. Hasta 150 euros, en caso de personas físicas que hacen su declaración de la renta, lo tenemos ahí, yo me voy a poder deducir hasta el 80% de esa cuota o donación que he hecho. A partir de 150, en función de si hay fidelización con esa asociación, es decir, si llevo ya 3 años aportando como mínimo la cuota que pago, tendría, si no hay fidelización, tendría el 35%, pero si ya soy fiel, me deduciría un 40%. Yo creo que es un argumento importante de cara a lo que es favorecer que asociados vengan a mi asociación. Eso yo creo que es evidente. Y luego están las personas jurídicas, que si cabe yo creo que también es importante. Porque el poder ofrecer a una sociedad el hecho de que usted, si me dona, se va a ahorrar en su impuesto de sociedades directamente una cantidad, yo creo que muchas sociedades deben de considerarlo. Además de lo que puede ser la RSC, la responsabilidad social corporativa, que ahora mismo pues está muy en boga y muchas sociedades yo creo que ya apuestan por ella. En caso de sociedades, si lo tienen ahí, el 35 o el 40 en función de esa fidelización, es decir, si llevan más de 3 años aportando la misma cuota. Y en principio, sí, yo creo que esas son todas las ventajas que tiene la propia asociación. Es decir, insisto, independientemente de las ventajas económicas y fiscales, yo creo que hay que remarcar el aspecto social del hecho de ser de utilidad pública. Porque el hecho de ser de utilidad pública tiene mucho que ver con eso que acabamos de ver. Es decir, poder yo ir a un tercero y decir, oiga, soy de utilidad pública, busco el interés general. Y además le estoy facilitando el hecho de que usted pueda deducirse. Pero previamente yo creo que hay que ser conscientes de que la utilidad pública, el reconocimiento, la imagen de marca que pueda acoger la asociación es importante. Y bueno, en principio ha venido José Ignacio, no sé si querrá, porque termina con las conclusiones. Bueno, lo presento yo, no sé si la presidenta, bueno. Me permite un momentito que les presente a José Ignacio. Por parte de aquí. Bueno, rápidamente le digo la persona que nos va a. Cualquier consulta, estamos a su disposición, y si en este momento no pudiéramos contestar, pues yo creo que a la federación o directamente a la asociación tienen nuestro mail, nuestro contacto, y estaríamos encantados de poder entablar con ustedes cualquier consulta o cualquier duda que pudieran tener al respecto. Y yo por esto, pues yo doy muchas gracias. José Ignacio Borás Castaño, esta persona que nos acompaña. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, diplomado en Ciencias Empresariales y Graduado Social. Uno de los cursos de doctorado de Organización de Empresas, máster
de la Escuela de Negocios, de MDA, titulado en gestión financiera de la ciudad de Murcia, economista y editor en el registro especial de autoridades y cuentas, miembro del registro de economistas y autoridades, miembro del registro de ministros de forenses, economista colegiado del Colegio Economista de Murcia. Su primer profesional es en el área de los consultores de Murcia, director gerente, desde 1993 a 2012. Después tiene un proceso de consultoría, el ser de economía de empresa, fuente financiera, reputación empresarial digital, autor de estudios de viabilidad y redacción de proyectos empresariales. Durante más de 30 años de trabajo profesional, se ha realizado planes de viabilidad de estudios de costes, valoración de empresas, gestión integral, control y seguimiento a través de cuadros de mando y la redacción de proyectos empresariales. Igualmente, han desarrollado trabajos de asesoramiento fiscal contable y de sociedades multinacionales. Es director gerente de las áreas de consultores de la RAS, desde 1998 hasta 2012, profesor titular de la Universidad de Murcia en el área de organización de empresas, imparte clases de la Facultad de Economía y Empresas de Murcia, profesor colaborador de gestión empresarial de las Escuelas de Economía del Colegio de Economistas, Cámara de Comercio, CROE, AMUSAL y UCOMUD, experiencia en consultoría empresarial, diagnóstico de empresas, credibilidad, conferencias invitadas en diversos foros empresariales, de artículos sobre empresas de organización y de revistas especializadas, es presidente de Cajaba Murcia, institución financiera, en su momento y líder de la región, en el ilustre colegio de economistas de la región de Murcia, se ha desempeñado la responsabilidad de secretario general y vicedecano primero, y en responsabilidad a nivel público, así es concejal por el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Yecla, es diputado provincial responsable de la Economía y Hacienda, es vicepresidente de la Defensa de Justicia y Fundador del Ayuntamiento de Murcia, por muchas gracias. La verdad que iba a ver los años que tengo ya, no lo puedo disimular, primero por lo que ha leído ella, te agradezco la presentación. Como sé que, lo primero pido disculpas por haber llegado tarde, pero no he podido venir antes, saludo aquí al presidente y al tesorero. Yo ya estoy convencido, aunque no he podido estar presente, de la claridad que tanto María como Tomás han expuesto de lo que es la utilidad pública referido a asociaciones, en este caso a las asociaciones de música o en general a cualquier otra asociación u organización sin ánimo de lucro. Yo a estas alturas no voy a ampliar en exceso mi intervención, pero cuando uno va a una conferencia, lo normal, no quiero estar ahí, es que por se ve así, ¿verdad? Sí. Es por de formación profesional, me gusta las clases darlas no sentado sino de pie y un poco moviéndome. Cuando uno termina, pues ya casi habéis terminado la presentación y la charla o el acto de esta tarde, al final uno intenta decir, bueno, ¿qué me puedo llevar claro? Y es lo que yo intento con esta transparencia y la siguiente dejar como resumen, porque hay dos preguntas. ¿Qué me va a favorecer el hacer utilidad pública y cuánto me va a costar? Son las dos preguntas clásicas de, bueno, yo me voy a beneficiar de esto y cuánto tengo que sacrificarme o cuánto me va a costar. Pues eso está resumido en estas dos transparencias. La primera es, ¿qué me voy a llevar? ¿Cuál es la parte positiva de declarar de utilidad pública? Y aquí lo tenéis. Primero, y ya lo han dicho, hay una imagen de marca que favorece mucho a la asociación. En estos momentos en el que se pone en duda cualquier actividad, en el que uno parece que se va a
preocuparte desinteresadamente por los demás, siempre se dice, algo sacará. Es como una especie de duda ahí, que se manifiesta y que es bueno que se borre. Yo cuando alguien empieza a decir, esta delegación, algo sacará. Digo, oye, ¿por qué no confía en que la gente que está en esa asociación son gente voluntaria y desinteresada? Yo soy voluntario en otras organizaciones y tengo que demostrarles que no me llevo nada. Que simplemente intenta uno colaborar o participar en un proyecto de la vida social en el que uno quiere aportar algo como persona. Bueno, pues esa es la primera ventaja. No sé si lo hablaré mucho, pero funcionamos mucho en esta sociedad de mercado por imágenes de marca. Cuando una asociación internacional aparece como que ha habido un desfase de cuenta o que ha habido un aprovechamiento, automáticamente todo el mundo dice, bueno, sí, sí, ya lo sabía yo, con lo cual nos perjudicamos todas las asociaciones. En la medida en que yo soy declarado de utilidad pública, es una garantía a terceros de que estoy cumpliendo los requisitos y que por lo tanto mi cuenta y mi actividad es clara. Y eso suele ganar imagen que es importante no solamente para que te valoren, sino también para que haya gente que aporte y que incluso algunos se sumen a esa asociación. Interés general. Luego hay otras ventajas que son complementos, que son las ventajas de posibles subvenciones, que lógicamente en muchas asociaciones pues se vive mucho de las subvenciones y de las ayudas. Esas subvenciones, en la medida en que yo tengo mi marca de utilidad pública, voy a tener más capacidad, más poder de influencia a la hora de concederlo. Y por último, los beneficios fiscales, que son importantes, ya lo ha detallado Tomás, no me voy a detener. Son importantes, sobre todo no tanto para la asociación, sino para los posibles aportantes de subvenciones o de ayudas. Yo puedo tener personas que quieren ayudar y que además tú te vas a beneficiar, sobre todo en sociedades. Las sociedades suelen ser, la palabra no es reacia, pero suelen ser prudentes a la hora de colaborar, porque dice, de todos modos, no me beneficio en nada. Si tú le dices que sí que te vas a beneficiar, no solamente económicamente, sino que además luego voy a poner que tú eres colaborador de esta asociación y por lo tanto vas a ganar en imagen a nivel de tu localidad o de tu segmento en el que te desarrollas, pues eso va a beneficiar. Por lo tanto, las tres ventajas. Ventaja de imagen, ventaja económica y ventaja fiscal. Ese es el resumen. Bueno, esto voy a llegar. Y claro, algunos estáis pensando, vale, Ignacio, ya sé que nos está vendiendo bien aquí la historia. Y además resumiendo. Pero oye, pero viene ahora la otra parte. ¿Cuánto me cuesta? Bueno, pues entonces aquí tenemos cuáles son las obligaciones. Para poder yo conseguir eso, pues yo tengo aquí unas obligaciones que suelen ser dificultades o pueden ser requisitos que me ayuden incluso a mejorar el funcionamiento. Pero claro, depende de cómo uno lo mira. Claro, tengo que llevar contabilidad, porque eso no lo sirve. Hay un plan de contabilidad. Será una contabilidad muy sencilla, pero hay que llevarla. Yo no sé, yo me encuentro con bastantes relaciones que al final llevan un libro de ingresos y gastos. Bueno, pues eso, con muy poquito más, se puede convertir en una contabilidad de por partida doble. Yo digo con un poquito más porque hay unos programas muy sencillos que lo pueden hacer. Y al final tampoco es muy complicado, pero es un pasito de más trabajo, eso es cierto. Tampoco quiero yo aquí disminuir. Esto además exige que yo tengo que llevar un poco de organización en cuanto a las cuentas, a los papeles. Porque hay asociaciones, por desgracia, que dan un desastre, y no me refiero a ninguna de las cosas, por supuesto, que cuando alguna vez nos llaman para poner en orden, porque tal, pues, a ver, pues si ordenan un poco las cosas, que ya sabemos que no os aprovecháis y que trabajéis desinteresadamente, pero tenéis una obligación ante los socios de poder dar las cuentas con bastante claridad. Bueno, pues esta obligación se puede convertir en un aspecto positivo, en el sentido de, bueno, mira, esto me va a exigir tener que llevar mis ingresos y mis gastos, básicamente, pero en una contabilidad por partida doble, aunque sea sencilla. Tenemos que tener en cuenta, eso sí, hay que hacer el impuesto de sociedades y hay que hacer las cuentas anuales. En la medida en que tengo la contabilidad, aunque sea muy simple, pues el impuesto y las cuentas anuales, pues van a salir de ahí. Pero efectivamente, yo me encuentro con muchas asociaciones que no hacen cuentas anuales, no depositan ni hacen impuestos de sociedades.
están incumpliendo una obligación. Bueno, mientras que no tengan problemas, pues no pasa nada. ¿Qué ocurre cuando hay unos socios que consideran que se está llevando mala gestión? Porque lo primero que hacen es intentar trasladar dudas a los que están ahora gestionando, a los directivos. Varios grupos tendrán, nadie sabe lo que se estará aprovechando, pero también se avanzará, pero como no hay claridad en las cuentas, pues se presta a poder dudar. Entonces, la mejor manera de dudar es llevar las cuentas, tener las cuentas anuales presentadas y tener el impuesto de sociedades. Hay que presentar a la Hacienda Pública y hay que hacer eso. Eso sí, me imagino que la realización de una memoria descriptiva de las actividades todos los años. Eso sí, que me imagino que eso se puede hacer. Lo que no se hace son ni los impuestos ni las cuentas anuales. Bueno, pues esa es una pequeña carga o una pequeña norma que podrá existir si queréis ser utilidad pública. Pues aquí hay un trabajo. Ventajas inconvenientes, por los y contra, pues vosotros tenéis que determinar. Que es lo que consideráis que más interés, no en el momento actual, sino decir, ¿dónde quiero que vaya mi asociación? Quiero que tenga una entidad, una personalidad, que tenga un futuro, pues voy desde el principio a hacer estas pequeñas cosas como práctica, no como excepción. Porque ahora el problema es que algunas asociaciones, cuando tienen un lío, o cuando digo un lío, pues denuncia, caer entre socios, que es lo que más perjudica a cualquier asociación, cuando no hay cierta unanimidad. Porque siempre sale alguien que dice, ¿y por qué debe estar ese presidente menos que yo? Y ya me lo entendí. La primera acusación es decir, madre mía, menudo lío de cuenta. Con lo cual, si yo he conseguido, en pro de una utilidad pública, de una declaración de utilidad pública, llevar todas mis informaciones claras, con mis actas, porque claro, aquí hay que hacer una junta todos los años, con un acta firmada, hacer las cosas con cierta corrección, tampoco es que se pida mucho, pero hay que habituarse a hacer las cosas lo mejor posible, con lo cual yo después podré exigir a la administración de que me considere. Incluso podré exigir a terceros que me puedan donar, que me puedan aportar, porque ya las cosas están muy claras. O sea, aquí hacemos tomar una juntanía de más, que yo voy a dar la memoria y el impuesto todos los años, para que sepan que estamos funcionando bien. Y eso es siempre garantía de que la persona que quiere aportar, persona física o jurídica, pues lo pueda hacer. Bueno, pues ahí termino yo, dando las gracias por la atención, porque creo que estáis atentos. Me imagino que después de haber escuchado aquí a los dos conferencientes, y bueno, me imagino que Paco también ha estado primero hablando, pues si tú no estás en el programa, si me mira todo. Yo ya he terminado, tenéis una balanza con puntos a favor y puntos en contra. Pues sacar las conclusiones pensando en vosotros, pensando en vuestro socio de la asociación, y pensar un poco a medio plazo, ¿dónde queréis que esta vuestra asociación se sitúe en el futuro, en el pueblo, en la entidad o en la circunscripción en la que os encontráis? Pues gracias, y si hay que pagar.